¡Hola! ¿Qué tal, bestias pardas? Hoy comenzamos con un vídeo muy, muy épico. Y es que el protagonista del vídeo es este asalto, esta prueba hiriente, que nos piden que tenemos que utilizar dinosaurios con sangrado. Y además nos dicen que nos sugieren de nivel 21-25. Así que solamente tendremos que utilizar un único dinosaurio que tenga ataque de sangrado. Así que se nos limita la cosa. Y tendremos que derrotar a 3. Pero es que tenemos un equipo de 4. Así que, ojo, que se puede complicar bastante. Pero antes hay un montón de cositas que comentar. Y una de ellas es que os recuerdo que al ser sábado tenemos una recompensa nuevamente durante todo este mes. Debido al confinamiento y al virus que estamos sufriendo, pues Ludia nos regala cada sábado una incubadora. Así que no perder tiempo, ir corriendo al correo, que mirar qué incubadora super bestia que tenemos aquí para abrir. Vamos a abrir y a ver cuánto ADN y monedas nos da. 35.000 monedazas, vaya regalo de Ludia, es descomunal. Para Saurolophus, seguimos con Archaeotherium, 10.008. Me he pasado el juego. Ya tengo todos los híbridos del Archaeotherium seguro. Con tanto ADN, ya no voy a cazar más Archaeotherium en la vida. Sarcosuchus, 1.372. Seguimos con los comunes, 3.400. Deitanicolagreus. Vamos ya con los raros. Argentinosaurus, genial, porque así viene muy bien para ese Ardentin máxima, unos 400 y pico. Dracorex. Y vamos, hay épicos ya, no. Amargasaurus, 800, también es una barbaridad. Y ahora sí que vamos con los épicos. Atento, Pyroraptor, otra vez, no pare de salirme Pyroraptor, me va a salir por las orejas, aunque aún así tengo poquito y es que lo voy gastando, porque os recuerdo que del Pyroraptor podemos sacar un Magnapiritor muy hermoso. Y terminamos con, venga, dame algo bueno, Alanca 484, que vienen bien para el Alanquilosaurus. Y la otra novedad, filtración o noticia, que es que no me puedo esperar a mañana o lunes a darla. Ya la he comunicado tanto en mi Twitter como en Instagram, como en la pestaña de comunidad de YouTube, el cual os sugiero que me sigáis en todas esas redes sociales que tenéis abajo en la descripción, para estar al tanto de todas las noticias, porque lo he subido mucho antes esta mañana. Así que no me puedo demorar más y aquí tenemos un avance que nos lanza Ludia del nuevo modo de batalla cooperativa. Nos lanzan un avance, una imagen tan solo, pero una imagen que vale 1000 palabras. Para empezar, la actualización ya no es 1.15, ya han pasado tantas semanas que ya se ha convertido en la actualización 2.0. Y es que viene con muchas más sorpresas de los que nos está diciendo Ludia, va a ser una mega actualización, va a ser un cambio muy radical. Así que en esta imagen, además de un breve texto, podemos identificar una raid de las nuevas que vamos a tener en ese nuevo modo cooperativo, en la que nos dan muchas pistas. Por ejemplo, uno de los niveles de uno de los jefes que nos podemos enfrentar, que no significa que sea uno solo, que quizás hayan raid con más de un rival. Pero aquí tenemos uno, que es el Sinoceratol, y el cual está a nivel 24. Aún así, se espera que esté busteado tanto en vida como en daño, que tiene que ser una barbaridad. Pero lo más sugerente es que nos dice que podemos formar equipos de hasta 4 jugadores, y de forma pública o privada, muy al estilo Pokémon GO, lo cual podemos hacer que entre más gente que ande por la zona, o que sea simplemente privada con un código de acceso para que jueguen los amigos que queremos. De máximo 4 jugadores, quiere decir que hasta uno solo se puede enfrentar. Más datos que podemos ver en esta imagen es que tendremos un lobby o un chat también para estar hablando mientras esperamos a que entre toda la gente y podamos enfrentarnos a esta raid. Cada aliado solo podrá llevar un único dinosaurio o híbrido a la raid, lo que tendrá que comunicarse con los otros jugadores y planificar una estrategia para ver quién lleva un dinosaurio tanque que proporcione un escudo a todo el equipo o un healer que vaya curando al resto del equipo mientras uno se encarga de pegar al estilo tanque. Esto es una barbaridad, son raids brutales. Y la verdad es que le da 1000 vueltas a la raid de Pokémon GO que todos estamos dándole a la pantalla. Parece mucho más interesante porque cada dinosaurio o híbrido va a tener una funcionalidad. Ya hemos visto a lo largo de las semanas
todas las familias que han ido saliendo, que por lo visto aún habrá más. Y cada familia se basa en una estrategia, o bien de defender, o bien de bufar el ataque, o de curar. Así que hay que planificar una estrategia muy concienzuda con el resto de jugadores. Así que imagínate que no hablamos y nos plantamos los cuatro en una raid, todos con el mismo género, con todos healer, con curadores, pues nos van a reventar. Otro asunto muy importante es que el jugador que encuentre una raid por su zona en el mapa será el que lleva la corona, como el que inicia la raid. Así que ese jugador será el que podrá invitar a otros jugadores, aunque no se descarta que el resto de jugadores pueda también solicitar invitación. Y además tendremos una pestaña en la comunidad en la cual podremos entablar conversación y pedir ayuda. Así que podrá ser jugadores cercanos a la raid como invitaciones de jugadores lejanos. Así que tranquilos que podemos jugar desde México a España o Singapur. Y ojo, lo mejor de todo es que el nivel de jugadores no importa, por lo que tanto niveles bajos como veteranos podemos enfrentarnos todos y llevarnos las mismas recompensas. Eso sobre el papel. También se aprecia en la imagen que habrá un tiempo limitado de esa raid, así que supongo que se irán alternando cada ciertos minutos, cada cierta hora quizás. Aquí pone 19 minutos con 20 segundos, creo que es, o 30. Así que habrá un tiempo limitado en la que habrá que ponerse de acuerdo y preparar una estrategia. Quizás haya muchos más boss que vayan saliendo. Aquí simplemente nos ponen uno de los más fáciles, supongo, nivel 24, un Sinoceratop. Y espero que hayan sorpresas de hasta 3 rivales a batir, que se comben entre ellos. Bueno, esto es una barbaridad. Otra cosa a destacar, que creo que nadie se ha dado cuenta, es que ya han salido, creo que 12 familias de dinosaurios. Que cada familia tiene lo de curar, lo de poner escudo, bufarse en crítico o en daño, nerfear al rival. Pues, ojito, porque aquí tenemos algunos que no están en esas familias. Quiere decir que o bien en esta actualización se han guardado alguna sorpresa más, o que en futuras actualizaciones irán implementando nuevas familias. Por ejemplo, Blue y los Raptor no tienen ninguna familia asignada todavía, no tienen habilidad cooperativa. Así que aquí en la imagen sale un Raptor, sale Blue. Así que, oye, ¿será que viene también con su familia en esta actualización o es una imagen promocional y vendrá más adelante? Por último, voy a destacar que seguramente haya pues algún tipo de limitación diaria, porque en estos juegos gratuitos sabéis cómo va el asunto. Así que supongo que habrán raids limitadas al día o que habrá que pagar tanto monedas o billetes para enfrentarse a ellas. Tened en cuenta que es un juego gratuito y Ludia tiene que sacar un beneficio. Esperemos que no sea un sacaperras. Así que, bueno, ya veremos. Y ahora ya vamos al mejunje. Os recuerdo que además de los asaltos normales, los de experto, los avanzados y los asaltos master, tenemos unos nuevos asaltos de hará unos meses en adelante, que son unas pruebas, ¿vale? Se parecen a los asaltos, pero tienen la base distinta. Pues las pruebas nos ponen unas limitaciones. Juega solo con híbridos, juega con tipo desgarrante. Pues esta prueba tiene que ver con solo tipo hiriente, con sangrado. Y solo un único dinosaurio, porque estamos a sábado y es la prueba más difícil, es la experta. Así que tenemos 4 contrincantes y a derrotar 3. Los niveles no son niveles 20, pero sí que nos recomiendan niveles 21 al 25, porque es que os recuerdo que tenemos un solo dinosaurio o híbrido contra 4 bestias, como el Brachiosaurus, que os recuerdo que tiene mucha salud, y además el golpe de superioridad nos quita la velocidad y una devastación por 2. O el mismísimo Tiranosaurio Rex, que sabéis que va a meter toñas como panes. Tenemos un Ankylosaurus, que es otro tanque, con vulnerabilidad superior, que también nos quita la velocidad, y se añade escudos con invencibilidad instantánea, de ahí que tengamos la habilidad de sangrado como la prueba, porque tienen también mucha armadura, un 30%. Y por último, un Erlikosaurus toca pelotas con 129 de velocidad, cuidado, y una devastación y golpe huida que nos puede reventar, además que se puede sumar la velocidad. Así que os recomiendo tanto Sucotator como Rinoceronte Lanudo, que son muy buenos, pero que a priori contra 4 el solo no sé si aguantará, dependiendo también del nivel que lo tengáis.
Esta semana he hecho esta prueba con niveles más bajos, era una, no era la prueba máxima, y me ha funcionado muy bien con la espinoconstrictor. Así que hoy vamos a tirarle a la espinoconstrictor, porque la espinoconstrictor tiene una cosa que no tienen los demás híbridos con sangrado. Tiene paso a un lado, que gana la prioridad, se purifica, un 100% de probabilidad de esquivar el 66% de daño. O sea, esquivamos sí o sí un 66% durante un turno. Y además nos aumentamos la velocidad. Nos va a venir muy bien este paso a un lado para luchar contra la velocidad del Erlikosaurus. Y también nos viene muy bien tanto la herida debilitante como su contradañina, que es su habilidad pasiva, que vamos desangrando al rival una vez por turno cuando contraatacamos, con un 33% de daño a su vida máxima. Pues así bajamos la vida rápidamente a estos tanques como el Ankylosaurus con 30% de blindaje o un Brachiosaurus también con un 10% que le va a entrar el daño sí o sí. Y ya por último, para evitar el bocado letal del Rex, intentaremos con paso a un lado nuevamente eludirlo. Así que es el único híbrido de momento con sangrado y con probabilidad de esquivar. También tenemos que cruzar un poco los dedos y tocar madera, que no perdamos la probabilidad de esquivar y no nos entre mucho un crítico, porque nos puede joder la partida. Empezamos contra el tanque, el Brachiosaurus, que esta semana ha sido protagonista con el Asalto Master, que lo pudimos reventar, y si no lo has visto, aquí arriba te lo dejo. Pues comienza el combate y sé que tienta mucho una devastación precisa, pero cuidado que son 4 contrincantes y aquí arriba con que nos derroten a uno ya perdemos. Así que lo suyo sería paso a un lado o jugársela mucho a herida debilitante, porque después combamos con la contra venenosa y le quitamos la mitad de salud en un turno. Vamos a probar así de primeras. Si perdemos no pasa nada, tenemos 3 intentos. Nos hace el golpe de superioridad, así que le hemos hecho el sangrado del 20% con herida debilitante. Y ahora la contra venenosa, que es un 30 y pico, así que en total es un 50% que lo hemos quitado, y que se va a desangrar un 20% más este turno. Así que ahora pues nos ha quitado la velocidad, si no ya sería letal y lo mataríamos. Pues usamos paso a un lado para recuperar la velocidad, aunque él se adelanta con bramido, nos va a quitar mucha velocidad. Vaya con el Brachiosaurus. Así que también tenemos probabilidad de esquivar. Aún así ganamos la velocidad, es un 10% de velocidad que ganamos. Y tenemos la de derrotar ya al rival. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos con esta o puede ser que haga un intercambio el muy cabrón y nos deje vendidos? Así que... Bueno, no quiero gastar la devastación precisa, es un turno solo. La vamos a hacer, no me fío. ¡Toma! Ah, bueno, no me acordaba. La espinoconstrictor aún es mucho mejor porque tiene un ataque si intentas intercambiarte. Así que dejaros de sucotator de Tanicolagreus, que la espinoconstrictor es una máquina de matar. Eso sí, tiene muy poca salud, lo que hay que estar jugando mucho con paso a un lado. Así que ha entrado el Ankylosaurus, se ha llevado un bocado. Nos está saliendo bien, veremos a ver dónde pincho. Así que el Ankylosaurus creo que también va a jugar con vulnerabilidad superior, que nos va a quitar 500 solo. Podemos aguantar y podemos desangrarlo. Podríamos estar esquivando todo el turno. Las anteriores partidas, que eran un poco más fácil, solo esquivando las he conseguido pasar toda la semana, pero me la voy a jugar con herida debilitante, tanto porque es muy efectiva como la animación, que es brutal. Nos hace 500, nos quita la velocidad, pero él se va a desangrar y creo que lo dejamos moribundo, ya muerto para el turno siguiente. Vamos a usar paso a un lado ahora, porque está muerto. Le quitamos un 50% si usamos herida debilitante junto con el contraataque de contra dañina. Así que ahora paso a un lado, que ganaremos la velocidad. ¡Ah, seguir intercambiar! Pues no, está chupado así, ¿eh? Pues bocado gratis. Y ganamos con paso a un lado ahora la probabilidad de esquivar. Ahí está. Nos lo hemos ahorrado. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Que vamos a ganar de primeras! ¡Madre de mía! Me tienta mucho, pero no quiero que me entre un criticazo y me limpie un Rex que nos puede hacer, bueno, 1500 para arriba. Así que no la tenemos que jugar, paso a un lado. El Rex creo que es el más peligroso
por un 30% de crítico que tiene. ¡Ñaca! No me jodas. ¡No, crítico no! ¡Uf! ¡Menos mal! Le hacemos la contra dañina, le vamos a quitar muy poquito. Un 30%, bueno, muy poquito, le hemos quitado. Y seguimos teniendo velocidad. Podemos seguir esquivando hasta que lo tengamos justo para el bocado. Fíjate, se ha quedado a nada de que lo matemos. Quizás se intercambie y le pegamos el bocado gratis. Porque tenemos aquí, que además que somos inmune a distracción, que no lo he dicho. Pero es que al huir, ataque evasivo. ¿Vale? Si el rival intenta escapar, tenemos un 75% de esquivar. Y además atacamos por uno. Me parece una bestia muy parda esta espinoconstrictor, Tenemos que esquivar. No nos queda otra porque nos puede matar. Nos la podemos jugar a matarlo. Uy, tengo mucho miedo, ¡Uf! Nos salvamos por poco. Gracias a Dios, ese esquive. Desangramos y tenemos una velocidad muy parda ahora. Somos muy rápidos. Lo que no nos va, a no ser que se intercambie. Si se intercambia, va al bocado. Y si se intercambia, va el bocado a este y al que entra. Ya hemos ganado, porque ahora ya la devastación. Finiquitado. Esto es el asalto más difícil, haciéndolo lo más fácil posible. Es el mejor híbrido que hay en sangrado. Aunque también podéis usar Estero Versus, por ejemplo. Pero para mí, el que tenga paso a un lado, te lo facilita muchísimo. Pues abrimos la incubadora, que os prometo que un Sucutator os puede venir muy bien, aunque el paso a un lado es lo que os da la victoria para evitar que os entre ese bocado del Rex. 15.000 monedazas, hoy nos estamos forrando. Dimorphodon, Sucumimus, no voy a rescatar ni un Sucumimus más, no le voy a tirar dardos a ningún Sucumimus en la vida, siempre me dan ADN de él. 500 de Spinosaurus, Sucutator. Como raro, ojo, si digo que no quiero Sucumimus, ya no quiero Sucutator. Estamos hablando de sangrado. Vamos con los épicos. Sorpréndeme, Spinodaraptor. Así que si están saliendo de sangrado, ahora podría salir Darwinopterus, Tupandactylus o Spinosaurus. ¡Wow! Darwinopterus. Precioso, me encanta. Con este podemos hacer el Estero Versus, me parece que es, o el Stygidarix, que son también unas máquinas de matar, híbridos únicos, muy potentes con el sangrado. Si lo tenéis a más de nivel 21, posiblemente consigáis este asalto. Con el Sucutator también seguramente, pero ya os digo que sin perder ningún combate, tenéis 3 intentos, ganáis con la Spinocostrictor. Y con esta magnífica Spinocostrictor, protagonista de este asalto, que nos lo ha dado fácilmente, voy a despedir el vídeo. Atentos a mañana o lunes como muy tarde, que le daremos el repaso a la nueva semana, a ver cómo pinta la cosa, sabiendo que no viene la actualización todavía, pero que va a venir muy, muy bestia. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros y alarido, y yo me voy pues con un chasquido. ¿No estás suscrito? ¡Suscríbete ya!